Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos otro capítulo más de La Moral Deportiva, transitando la 15ª temporada en forma interrumpida en la televisión rosarina, desde el Complejo del Parque. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Y por supuesto, mi co-conductora, Araceli Torrado. Hola a todos. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué linda que estás, Sara. Ay, gracias. Impresionante. Me encanta ese look. ¿Look? Sí, para ir a la guerra. Sí, puede ser. La guerra, la cancha, a todos lados. Escúcheme, dése vuelta, por favor. Fíjense lo que es esta campera. Que tiene toda la onda. Está buena, ¿no? Espectacular. Reversible, además. O sea, se puede poner de este lado o de acá, pero tiene cierre en los dos lados. Impresionante. Hermoso. Este look, la gente lo puede ver, lo puede disfrutar, lo puede adquirir. ¿En sí, dónde? En Victoire. Victoire se escribe .in, Instagram, Facebook, página nube, todo. Muy bien. Lo pueden buscar ahí, pueden encontrar un montón de looks más porque está renovando la colección y tiene de todo. Excelente. Así que ya lo saben, chicas, Victoire se escribe. Victoire se escribe, se dice Victoire en francés. Muy bien. Y por supuesto, yo el agradecimiento muy especial a la gente de Thompson Williams, a Aristide Bruno y a toda la gente que me visten en cada uno de los programas. Señoras y señores, antes de comenzar con todo el material que tenemos para el día de hoy y algunas sorpresas, como siempre, les digo que para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier. La gente de Descanso Pleno, que ahora atiende para tu comodidad los sábados a la tarde, tiene esto para ofrecerte. Fíjate, impresionante. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña cuando... Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. En este programa vamos a presentar algo que venimos ya mostrando durante este mes de julio. Que a vos te encantó, un día te gustó más, un día te gustó menos, pero en definitiva... Los penales. Los penales insólitos. Bueno, sí, hoy tengo ganas de ver penales. Perfecto. Última etapa de penales insólitos que han pasado por este mes de julio en La Moral Deportiva. Los vemos, los disfrutamos, así que aquí lo tienen. Todo el mundo sabe que los perros son el mejor amigo del hombre. Estos animales nos ayudan en cualquier situación. Hay perros policía, perros pastores y perros que salvan a las personas en situaciones de emergencia. También hay perros guía y muchas otras profesiones caninas. Pero parece que hemos encontrado un perro portero. Uts, para ser honestos, se ve un poco doloroso. Esperemos que el peludo guardameta no se haya lesionado y haya escapado solo con un pequeño susto. Bueno, el equipo ahora le debe a este perro un hueso delicioso y un uniforme más adecuado. Al fin y al cabo, no todos los días te encuentras con un arquero tan increíble. Este perro ciertamente merece ser puesto en la alineación principal. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Me descubrieron. Vine hasta Thompson y Williams porque me tenía que comprar un saquito. Tengo un cumpleaños de 15 este fin de semana y por supuesto la mejor pizza está en Thompson y Williams. Catrán San Martín 932 en la ciudad de Rosario, por supuesto. Aquí estoy, me atienden de primera cada vez que vengo. Y tengo también las mejores ofertas en camisa, en calzado, en campera, en pullover. Todo en Thompson y Williams. Voy a seguir probándome algunos sacos. Ustedes sigan con los suyos. ¿Pensaba viajar a Salta para comer empanadas? Relájate, ahora tenés Buono Empanadas. Cocinadas al horno de campo o fritas. Imagínate un mediodía, una tarde o una cena. Empanadas tradicionales con ese sabor único del norte, pero en 27 de febrero y Entre Ríos. Buono Empanadas. Llámanos al 482-3789 o 481-5557. Bueno, en su tradicional esquina de 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario.
La próxima nota de La Moral Deportiva tiene que ver con un amigo nuestro que también nos acompañó desde este mes de julio, que nos va a seguir acompañando seguramente el mes que viene. Es un personaje muy especial, a vos te gusta. El personaje en cuestión es... Puti. Exactamente. Ay, ¿me lo dejas presentar a mí? Nada, lo quiero presentar. Por favor. Ya que soy la presidenta del club de fans. Yo quedo, ¿me quedo o me voy? No sé, quédate un ratito. Bueno, perfecto. Quédate. Bueno, vamos a presentar Futi. Hoy nos va a hablar del árbitro, Marcelo. Ah, muy bien, Futi. ¿Cómo aprendemos con Futi? ¿Viste? ¿Eh? Ay, yo aprendí un montón. La verdad, me está enseñando todo Futi. Espero que ustedes también. Lo qué vemos. Suerte que tiene Futi. ¿Viste? Futi, las reglas del juego. ¿Hoy qué presentamos? El árbitro. A ver. Futi, me temo que en ese estado no podrás arbitrar el partido. ¿Ah? ¡Anda! Y sin árbitro no hay partido. Y sin partido no hay goles. Y... Silencio. Dejadme pensar. Oye, ¿te he contado alguna vez que mis antepasados proceden de Egipto? Sí, como 6 millones de veces. Ven, acércate un momento. Sí, corre, corre. Sí, ¿qué queréis? ¿Por qué me miráis así? ¿Pasa algo? Te ha tocado. Ven aquí. Toma este silbato. ¿Es para mí? Este es el día más importante de mi vida. Mamá, papá, mirad lo que he ganado. ¿Por qué? Porque todo árbitro necesita un silbato. ¡Yu! ¡Felicidades! Ay, gracias. Vaya, si parezco un trozo de carbón. Precisamente por eso, gracias a tu estupendo bronceado, parece que tienes puesta una de las equipaciones de los árbitros. Y como yo estoy fuera de juego, he decidido que hoy tú serás nuestro árbitro. ¡Alto, alto! No creo que el color sea suficiente. Yo no tengo ni idea de cuáles son las funciones de un árbitro. Tranquilo, hombre. Yo te explicaré algunas cosas básicas. Yo, esto, ser árbitro es muy importante. Yo no... ¿Eh? Primero debes saber que el árbitro tendrá autoridad total en el terreno de juego. Entonces soy yo el que manda. ¡Yupi! Sí, pero no para hacer lo que te dé la gana, sino para velar por el cumplimiento de las normas. ¡No, ya, cobarde! ¡Para, para! ¡Que voy a inaugurar el marcador! ¡Ay, ay, ay! ¡Un momento! Solo el árbitro puede dar por comenzado o terminado el partido. ¡Él cronometra el tiempo! Muy bien, Futi. Asumiré el papel de árbitro. ¿Y cuándo empezamos? Antes del partido debes comprobar que el balón y la equipación de los jugadores cumplen las normas. ¿Eh? Vale. Con lo ilusionados que están, a ver cómo les digo que nos quedan por explicar muchas cosas de la regla número 5. En fin, ya se me ocurrirá algo. ¡Hasta pronto! Servicio técnico y accesorios para tu celular. Actuscel. Encontranos en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Actuscel. Llámanos al 153-616337. Actuscel. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. DMX Eventos. Sonido para bandas, iluminación, proyecciones en pantalla, decoración de interior y exterior. Todo tipo de eventos. Teléfono 0341 155 703306. Búscanos en Facebook DMX Eventos.
Márquez, distribuidor mayorista, San Luis 1648. Mercería, lencería, medias, manualidades, artesanos, botonería, accesorios de cortinería, maniquíes y miles de artículos más. 40 años de trayectoria. www.marquesonline.com.ar. Ventas al 0800-777-0135. Márquez, San Luis 1648. Búscanos en Facebook. WhatsApp 3413-811-110. Rosario. Atento con esta nota de La Moral Deportiva. Vamos a poner en pantalla, esto fue un ciclo que se dio por la pantalla, amiga, de Canal 3, hace algunos años. Allí participaba como conductor principal Miguel Ángel Tesandori, estaba mi amigo Facundo Alvarado, estaba también Guillermito Fechman, Emanuel Rodríguez, Germán Zaina. Bueno, había mucha gente que realmente compartíamos un staff de un programa que se emitía por la pantalla de Canal 3 y que era Pasión Dominguera. Hicimos la presentación de este primer ciclo de Pasión Dominguera, la presentación que dura un minuto y pico, pero con una filmación tipo cine. Ajá. Recordando aquella escena de la famosa película que ganó un Oscar, El secreto de sus ojos. Sí. Yo estoy ahí. Muy buena película. ¿Estás ahí? Yo estoy en esa presentación de Pasión Dominguera. Me van a reconocer si se fijan, pero estoy sin barba. Un poquito cambiado. Pelo largo. Sí. Y unos kilos de más tenía. Bueno. Pero soy yo, ¿eh? Pero nos vamos a dar cuenta que sos vos. Sí. Yo creo que sí. Pasión Dominguera, hace algunos años, pasó por la pantalla de Canal 3 y esta era la presentación. Fíjense, porque realmente no creo que se vuelva a repetir. En su lecho de muerte, el padre le pide al hijo que vaya a buscar una solicitud para hacerse hincha de Rosario Central. El hijo se sorprende porque le dice: vos sos hincha fanático de Newell's Old Boys. ¿Qué te pasa? El padre agarra y le dice: ¿sabés qué pasa, hijo? Ahora quiero hacerme hincha de Central, porque prefiero que se muera un canalla antes que un leproso. ¿Y de Central tenés alguna? ¿De Central? El padre de Juan Carlos, un amigo mío, necesitaba una transfusión de sangre. Tenía que juntar 5 dadores. Tenía 4, le faltaba uno. Y de repente aparece Sergio, el amigo de siempre, un hermano, para darle una mano, para ofrecerse, para darle su sangre. Pero Juan Carlos lo paró en seco y le dijo: disculpame, Sergio, no puedo aceptar tu sangre. ¿Sabes por qué? Mi padre es tan, pero tan canallón, tan hincha de Rosario Central, que jamás permitiría la sangre de un leproso. ¡Eso es pasión, muchachos! ¡Eso, vos, pasión! Mío, ¿qué sabes de pasión? Y pasión, lo que acaba de contar el maestro, eso es pasión. ¿Te das cuenta? Pero la pasión bien entendida, porque en la vida podemos cambiar de todo. De camisa, de auto, de casa, hasta de mujer. Pero la camiseta de fútbol, la pasión por el domingo de fútbol, no la vamos a cambiar nunca, pibe. Sale el equipo canalla a la cancha, recibido por su encendida gente del gigante de Arbolito. Y el equipo leproso hace estallar el coloso con la locura rojinegra instalada en el barrio. Es la pasión de Miguel. Provincial es Deportes. Más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco. Sentite parte. Club Atlético Provincial. 27 de febrero 2672. El mejor helado artesanal de Rosario lo podés disfrutar todo el año. Heladerías Super Gato. Vení, entra, disfrutá. En 27 de febrero 1944 tenemos, como siempre, la mejor atención. Hola Gaby, ¿cómo estás? Heladería Super Gato, 27 de febrero 1944. Disfruta del mejor helado artesanal de la ciudad de Rosario. Heladería Super Gato, te esperamos.
Servicentro Caraza, 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción, renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Autoservicio Jagua, ruta 18, kilómetro 7.5, Arvilla 1. Atención personalizada. Vinos, carnes, fiambres, leña, garrafas a domicilio, ofertas semanales, carga de celulares y DirecTV. Recibimos tarjetas de crédito. Pregunta por el Chinchu. Autoservicio Jagua. ¿Con qué soñó? Soñé con el excremento, soñé. El 71. El tipo, viste, estaba, viene llorando a la casa. ¿Qué te pasa? Dice la mujer. No sabes, pero contame, estaba muy mal, nunca lo había visto así. Dice, no sabes, estaba laburando con los muchachos en el quinto piso. Siento unos retorcijones, viste. Se ve que había caído algo malo, ravioles, viste. Agarré, me fui al bañito del fondo, me senté, estaba leyendo un poquito el diario, haciendo un poquito, haciendo ahí. Y siendo ¡Blue! Me asomo, se cayó la obra. Mis, no, ¿qué pensó que usted era el Blue? No, no. La obra, todos los cinco muertos, cinco, mis compañeros, todos muertos. Ay, le dice la mujer, yo no te puedo creer. Y vos te salvaste, Dios existe. Veníamos a tomar unos mates. Y el tipo llorando dice, decí que por lo menos los tipos de la empresa se portaron muy bien, se hablaron con cada una de las viudas, hay un palo verde para cada una. ¡Claro! ¡Y el señor cagando! ¡El señor cagando! Agencias Joker. Jugá desde tu casa. www.jokerapuestas.com. Publitour. Viajes y turismo. Una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado. La experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630 411 0433 448 6412. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo, CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685, www.cdinsumos.com.ar, WhatsApp 341-682-6183. El Mercadito Urbano, las mejores frutas y verduras, ensaladas, licuados, bebidas, verdulería, frutería, dietética, artículos de almacén, Rioja 1081, envíos al 421-0573, descuentos a jubilados 10%. El Mercadito Urbano, pregunta por la promo Bolsones, Rioja 1081, envíos 421-0573, Rosario. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Bueno, en el transcurso de este programa te mostré lo que fue Pasión Dominguera el primer año. ¿Te gustó la presentación? Muy buena, me encantó. Sí, sí. Perfecto. Claro que sí. Hubo un segundo año que terminó de una manera que mejor no recordar, pero que también tuvo una presentación casi cinematográfica con un guión y que también ahí estuvimos, con todo el elenco encabezado por el amigo, a quien le mando un saludo grande, un prócer del mundo del deporte, del espectáculo rosarino, como es Miguel Ángel Tesandori. Él hacía la conducción y nosotros colaborábamos, hicimos esta presentación tipo cine, entrando un vestuario. Bueno, algunos lo van a recordar. Este programa se vio por la pantalla de Canal 3, Pasión Dominguera, iba los domingos al mediodía. Y quiero rescatar para que vean este esfuerzo de producción de Pasión Dominguera en su segundo año. Fíjense. Muchachos, este técnico no va a venir. ¡No va a venir! Recuerden lo que pasó la temporada pasada, que estuvo con nosotros y ¿qué nos dijo? ¿Nos aseguró que venía esta temporada? No nos dijo absolutamente nada. Acuérdense, no viene, nos va a fallar. Miguel solamente sirve para los clásicos al final. Pero Marcelo, pará, ¿cuántos técnicos te querés llevar puesto? Tengamos paciencia, tiramos todos para el mismo lado, viejo. Pero no, no, querido, necesitamos un refuerzo. ¿Vos querés un refuerzo? Mirá. Martino, me quiere echar.
Y usted, Guillermo, no haga así, no hace ver. No dé tanta vueltita a la mitad de la cancha. Siempre al frente. Váyame a los vivos. Y a vos, Germán, ¿qué defendés? Alguna vez, no siempre Caviar, alguna vez Buseca. Y vos, Emanuel, ¿cuántas veces te dije cuando atacás siempre por el medio? No por los costados, por los costados está la defensa, por el medio te hacen los fouls. ¿Y vos qué mirás? Basta de chistes, Facundo, los chistes son para la platea. ¿Cuántas veces te lo dije? ¡Andá al meollo de la cosa! Porque para los chistes la trajimos a Vicky, que es más linda que todos nosotros juntos, qué duda cabe. Para eso la trajimos. ¿Me escuchaste? Toma. Y ahora, recordamos. ¿Qué es esto? ¡Pasión Rojinegra! ¡Pasión Rojinegra! Puro huevo, elaboración a la vista, sin conservantes, envíos a domicilio. A Puro Huevo, lo mejor en pastas. Boulevard Seguí 1259, teléfono 464-0209. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Faraón Cervecería, Buenos Aires 1401, esquina 9 de Julio. Los mejores platos, las bebidas más frías. Encontra todos los días una promo distinta. Tragos de autor en el mejor espacio y con la mejor música. ¿Todavía no probaste la pizza Faraón? Instagram faraón.cervecería. Reservas al 341-5760-208. Ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niñas, llegamos al final de otro programa más, de otro capítulo más de La Moral Deportiva. Espero que lo hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros, con David, con Araceli. Sí, re lindo. ¿La pasaste bien? Hermoso. Espectacular. Bueno, pero nosotros. Pero bueno. Nos vamos, pero volveremos. Señoras y señores, ustedes vean cuando quieran La Moral Deportiva, estamos en Express, estamos en las redes sociales, así que atención, la pueden seguir a Araceli antes de irnos en... Araceli Torrado, en Instagram. En Instagram, fundamentalmente. ¿El tuyo? El mío es... arroba Marcelo Tata Martino. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a David Tenerero, a la gente de Complejo del Parque, aquí en Ituzaingó 1954, a la gente óptica del Boulevard, 27 de febrero, 11.49, a Thompson y Williams, a Victoria, por supuesto, a todos ustedes por haber estado allí. Nosotros nos vamos, nos reencontramos en cualquier momento. Ahora, besito. Nos despedimos con este clásico saludo. LB. Porque lo vamos. O mejor dicho, LF. Porque la fuimos.